Sí, por supuesto, uno no puede abstraerse de las épocas y por lo tanto la recomendación está dada. Como toda herramienta nueva y herramienta tecnológica, hay que pensar bien qué uso se le va a dar, cómo hacer ese uso, qué resultados se esperan del uso de ello. Y lo otro, dentro de esta recomendación, es que también se pueda lograr un equilibrio entre los métodos tradicionales con las nuevas tecnologías. Entonces, ahí se, pienso yo, se logra aunar lo que es la práctica áulica, le llamo yo, la presencia del profesor con el alumno, con lo que se llamaría semipresencial o presencia virtual del alumno con respecto al profesor. Por lo tanto, sí, obviamente te recomiendo. ¿Te recomiendas?